esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo, el que se las sabe todas y todas las ha vivido, el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada, por esa puta costumbre al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada, inventando mil historias para deslumbrar amigos. Por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. Soy cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, Misiones, bienvenidos a Canal 12, bienvenidos a nuestro espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo está? Bien, hola Misiones, hola la región, hola al mundo. Aquí estamos a partir de este momento con las informaciones en la ciudad de Posadas, con lluvia torrencial, mucho viento, y va a ser tema protagonista en la jornada de hoy. Sin duda, después por supuesto vamos a tener la ampliación de este tema con Marlene. Hay mucho viento en la ciudad de Posadas, hay varios sectores que tienen problemas con la energía eléctrica, tanto aquí en la ciudad de Posadas, Garupal, unos puntos del interior de la provincia, problemas aislados. Obviamente la gente de EDEMSA ya está en conocimiento y está trabajando en esta cuestión. Han sido fuertes los vientos que se dieron esta madrugada, inclusive después vamos a compartir en nuestro Facebook, ya tenemos subidas algunas fotos de nuestros televidentes sobre algunas ramas caídas, pocos árboles caídos aquí en el centro, pero la imagen muestra cómo fue el viento. ¿Cómo estuvo el viento? Exacto. Estuvo bravo, pero bueno, los detalles lo tiene Marlene. Buen día, Marlene, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo le van? Hola, Misiones. Bueno, 18 grados 6 décimas es la temperatura actual en este momento. Sí, amanecimos con tormentas y esto va a seguir hasta el mediodía, al menos en la zona sur y centro, y hasta la noche se va a extender en la zona norte de la provincia. Así que, bueno, si salen de su casa, eviten salir si tienen que salir, pero si tienen que ir a trabajar o tienen que ir al colegio, llévense una botita de lluvia, una camperita, porque empieza a refrescar. Va a haber cambio de viento de norte a sur y eso va a provocar que el clima se quede más fresco. Entonces, bueno, salgan con su botita de lluvia y una camperita, que no le va a venir nada mal. Y no olviden el paraguas, por supuesto. Está bien. Por supuesto, muy importante eso. Eso es más que importante. Ayer qué calor que hizo, ¿eh? Impresionante el calor de ayer. Sí. Superó la sensación térmica. Superó la sensación térmica a los 40 grados, ampliamente lo que estaba previsto. Llegó un momento que era tan sofocante, parecía que salía fuego de la tierra, ¿eh? Increíble, increíble. Mucho calor. Hoy el panorama es distinto. Sí, tal cual. Así que a tener, no salgan desabrigados, salgan con alguna camperita, salgan con botas, salgan con paraguas, como dijo Marlene, porque al menos aquí en la ciudad de Posadas ese es el panorama. Después vamos a estar preguntándole a nuestros amigos cómo está en cada localidad. Ya, claro, ya le largamos la consigna en el Facebook, arroba Hola Misiones Canal 12, les pusimos algunas fotos de cómo fue el viento en la ciudad de Posadas, y que de paso nos vayan contando al Facebook cómo está el clima en su ciudad, también al WhatsApp 3764-835795, así vamos conociendo cómo se porta el tiempo en la provincia. Bueno, ahora hay novedades deportivas, le vamos a dar la bienvenida a Gringo, como siempre. Buenas. Muy buenos días. Hola, Misiones. ¿Muy bien? Bien, muy bien, muy bien. Un abrazo grande a todos los hinchas de River, que obviamente hoy la tormenta queda de lado, para ellos están de parabienes. River está en semifinales de la Copa Argentina. Ayer pensábamos en la posibilidad, analizábamos la posibilidad de un batacazo de Atlanta. No hubo batacazo. River ganó 4-1, destrabó el partido en dos minutitos ahí en el primer tiempo. Después todo fue encaminado a una victoria clara y contundente. Partido jugado en San Juan. Victoria de River. Esta noche juega Guaraní Antonio Franco como local ante Chaco Forever. Un clásico histórico para el fútbol de la región, que obviamente atrapa. Ojalá que el tiempo acompañe, que no aparezca la lluvia al momento del partido, es lo que uno siempre desea. Después, obviamente, el campo de juego estará más rápido seguramente, porque el agua va a complicar un poco las acciones de juego. Crucero del Norte jugará como visitante, irá a Formosa, juega a las 5 de la tarde el colectivero, así que toda la expectativa, todas las miradas puestas en los equipos misioneros. Y hablando de equipos misioneros, OTC debuta el fin de semana en lo que es la nueva Liga Argentina de Básquetbol.
esta competencia, el ex TNA, que bueno, tendrá nuevamente como protagonista al Celeste. En un rato te cuento detalles del debut, que será en El Dorado. En algún momento se manifestó una confusión, aparentemente se producía el debut aquí en el Finito Germán, pero no, fue una confusión. Se mantiene el plan inicial y el estreno del Celeste será en El Dorado el sábado por la noche. En un rato te cuento todo esto. Le mando un saludo grande a Claudia, que anoche me la encontré en la cancha de básquet. Fui a mirar un partido de las categorías formativas. Y bueno, ahí me decía que nos acompaña todas las mañanas, que somos su compañía cada vez que se prepara para ir al trabajo, para comenzar el día. Así que a Claudia y a toda la gente que nos acompaña en las mañanas, le decimos hola, Misiones. Claudia y a todos. A todos los que están arrancando. Hoy está difícil arrancar la mañana. Hoy está muy difícil. Sí, porque por un lado es una semana corta, ¿eh? Una semana corta que uno ya arrancó cansado porque fue fin de semana largo. Por otro lado, el clima que no ayuda para nada, uno remolonea, quiere seguir un rato más. Quiere seguir más. Los chicos quieren, por favor, ¿puedo faltar hoy? No. Falta todavía, no, faltamos ahí de terminar el calendario. Estamos cortos de falta, así que nada de faltar ni darse vuelta. Por ahí el despertador, uno quiere que nos suene directamente. Y nada de apagar ni aplazar la alarma, nada de eso. Directamente a dar un salto y arrancar el día porque ya es jueves. Falta muy poco para el fin de semana. Y si esperamos que el tiempo mejore, al menos por ahora no va a mejorar. Hay que ponerle el pecho y salir a la calle, ¿eh? Paraguas, bota, campera, a continuar. Hola, Misiones, aquí estamos hasta las 8 de la mañana. Mucha información. Muchas, vamos a anticipar algunos de los temas. Vamos a algunos de los temas del día. Los temas más destacados, más notables. La visita de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, a la provincia de Misiones. Estuvo en la ciudad de Oberá. Exactamente. Brindó una entrevista exclusiva con Canal 12 y entre otras cuestiones habló sobre el caso Maldonado. Desestimó que Macri tenga un informe reservado sobre el caso Maldonado. Y además habló la vicepresidenta de la Nación respecto a lo que tiene que ver con la articulación de la Nación con la provincia de Misiones, este esquema de trabajo que se viene desarrollando desde hace ya varios meses. Otro de los temas es aquí en Hola Misiones, el almuerzo que tuvo el gobernador Hugo Pasalacqua con un barrio de Oleros. Exactamente, estuvo allí en la zona de Nemesio Parma, Cruz del Sur, recorriendo todo ese sector ahí próximo al parque industrial de la ciudad de Posadas. Allí tenemos Nemesio Parma, Cruz del Sur, Campo Bauer. Estuvo con el director de Defensa Civil y candidato a concejal de Posadas, Hugo Arriola. Compartió un almuerzo y obviamente un intercambio de ideas y de proyectos de los vecinos. Destacaron la presencia del gobernador compartiendo este buen momento, este lindo momento ahí con la familia. También lo vemos a Enrique Parra, subsecretario de Protección Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno. La verdad que un hermoso almuerzo y una linda oportunidad para intercambiar conceptos con los vecinos, cerca de la gente, como siempre. Otro de los temas es, nos vamos a Puerto Iguazú. Una recorrida. Una recorrida que ha realizado Maurice Clos, estuvo recorriendo el barrio Villa Alta de la ciudad de Iguazú y también compartió con vecinos, en este caso con el ex intendente Marcelo Sánchez y la candidata concejal Claudia Fernández, que también es del Frente Renovador. Estuvo dialogando con los vecinos cerca de la gente, como bien lo dice también. Ahí en la ciudad de Cataratas. Maurice Clos. Bueno, ¿y el otro tema? El último tema está relacionado al caso Maldonado. Exactamente, mucho lo que se dice, mucho hermetismo también, tanto por parte de la familia como por parte de las autoridades policiales y judiciales en lo que tiene que ver con la confirmación si se trata o no del cuerpo de Santiago Maldonado. Justamente, Sergio Maldonado, o sea, el hermano, dijo, hasta ahora no podemos confirmar si es el cuerpo de Santiago. La familia brindó una conferencia de prensa y pidió, por favor, respeto también, ¿no? Por todo esto de que empezó a circular ciertas fotografías a través del WhatsApp. En esto, las redes sociales y la viralización de ciertas imágenes también generan esta reacción de la familia, que pidió respeto y que se aguarden los resultados de las investigaciones y sobre todo las pericias de estos restos encontrados en el río Chubut. Los números de la suerte. Ahí están los números de la suerte. Uno de los ítems más pedidos en Hola Misiones a la mañana. Suerte a todos. A ver, la quiniela nocturna salió el 4406. El perro. Y la nocturna plus. Pensé que me iba a ladrar porque vos sos capo. La nocturna plus, 3274. Gente morena. Gente morena, gente morena, aquí está. Acá estamos. 3274, la nocturna plus. Estos son los números de la suerte que lo vamos a contar de nuevo después de las 7 de la mañana. Claro que sí.
Ahora vamos a comenzar con el desarrollo de las informaciones y vamos a ocuparnos de la masacre de Panambí. Nuevamente, en el día de ayer, en el Tribunal Penal de Oberá, se llevó a cabo el juicio. Exactamente. Continúa la ronda de testimoniales en este caso, donde se ventila la tragedia que envolvió a la familia Agnac en Panambí en el año 2014. Otra vez se reviven momentos muy crudos para la familia, para los allegados. Lo fundamental de los testimonios, algunos de ellos, como ha ocurrido en las dos audiencias anteriores, de una relevancia sustancial para la causa, y otros quizá no tanto, pero que también van aportando detalles hasta ahora no muy sustanciosos o que den un vuelco a la causa. Claro. Ahora vamos a compartir con ustedes las palabras de uno de los que está justamente enjuiciado. Se trata de Pablo Julio Paz, uno de los tres juzgados. Él habló, él es el ex prefecturiano, dijo ser un perejil y aseguró que la causa fue armada por la policía. Por supuesto que este es un hecho aberrante. Me solidarizo con la familia Agnac, porque no puede ser que entre a la casa de una familia en un día de domingo los malvivientes y hagan lo que hicieron, ¿no es cierto? Lógicamente que es una cosa que todos debemos aborrecer, una cosa así. Presté servicio en una institución policial durante casi 24 años. No tengo antecedentes policiales, nunca sé, una cosa de loco, nunca pensé estar a donde yo estoy. Creo que fui metido acá por una razón de que la policía quería demostrar ante la presión de la gente que hizo las cosas bien. Son las 6 de la mañana, 14 minutos en la provincia de Misiones. En la ciudad de Posadas está lloviendo. Contanos cómo se encuentra el clima en tu ciudad en este momento. Ahora queremos saber qué día es hoy. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. Y los invitamos a sumarse a nuestro Facebook. Por supuesto. Y ya tenemos las efemérides de hoy, 19 de octubre. ¿Por qué se celebra? Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Se celebra el día, se recuerda en realidad, el 19 de octubre, se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. En esto es importante destacar que la provincia de Misiones hace punta en la prevención del cáncer de mama, tanto con los programas que se desarrollan desde el Ministerio de Salud Pública, la unidad móvil que recorre la provincia con los análisis y las campañas de detección, como así también el Instituto de Previsión Social, que tiene un programa destinado específicamente a la prevención del cáncer de mama. A esto se suma también la labor denodada de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, la ALSEC, que con sus campañas y sus acciones de concientización también contribuyen a reducir los índices de mortalidad por esta enfermedad. En nuestro Facebook también tenemos lo que dejó este tiempo, ¿no? Hace un ratito nada más. Sí, esta madrugada. Nos cuenta la gente, nos van poniendo algunas fotografías de lo que pasó, por ejemplo, allí en Catamarca, entre Ayacucho y San Lorenzo, el desprendimiento de la rama de un árbol, la consecuencia del viento. Fíjense cómo prácticamente un árbol que estaba horquetado lo arrancó. Fue un viento focalizado allí, la rama, bueno, evidentemente estaba un poco débil, quedó sobre la vereda. También tenemos algunas fotografías de los sumideros, donde lamentablemente la basura que se dejó en un lugar inapropiado fue arrastrada y hay alguna obstrucción. Sigue lloviendo, así que hay que tomar las precauciones del caso. Claro que sí, hay que tomar precauciones, hay viento también, así que bueno, pedirles que tengan precaución a la hora de salir de casa. Así es, mucha precaución, salir con premura, no acelerar mucho, tener en cuenta que el pavimento está muy húmedo. Sí. La gente que anda en moto, por favor, mucho cuidado, respetar los semáforos. Si van a salir y tienen que llegar a las 7 de la mañana, salgan 10, 15 minutos antes para no apurarse, porque siempre con la lluvia se complica mucho más el tránsito. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero quédense porque ahí justamente llegan los datos de cómo se va a comportar el tiempo. Ya volvemos. Óptica Spinelli, en el mes de la madre, 20% de descuento en anteojos de sol, con tarjetas de débito y efectivo. Óptica Spinelli, Colón 2071, Posadas.
La Casa del Repuesto, refrigeración. Más de 40 años al servicio de la refrigeración. Envíos al interior contra reembolso. Córdoba, 2458, Posadas. Hoy jueves, jornada muy inestable, el paso de un frente frío provocará fuertes tormentas desde la madrugada que se extenderán hasta el mediodía en toda la provincia. Dichas tormentas perderán fuerza durante la tarde en zonas sur y centro y por la noche en zona norte. Las ráfagas de viento podrán ser intensas del noroeste cambiando al sur. No se descartan eventos localizados de granizo y fuertes lluvias que podrán alcanzar los 45 y 65 milímetros. El viento será del norte y luego cambiará al suroeste, con ráfagas de hasta 85 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas de 21 grados en la zona sur, 20 grados en la zona centro y 22 grados para el norte. Las máximas de entre 24 y 25 grados. El viernes el tiempo inestable. Se espera la formación de un sistema de baja presión que afectaría especialmente las zonas sur y centro. El acumulado de lluvias podría superar los 90 milímetros en 12 horas en gran parte de la provincia, generando inundaciones repentinas. Se esperan mejoras temporarias. No se descartan eventos de granizo y fuertes ráfagas de viento. Las temperaturas se mantendrán cálidas, mínimas de 19 y 20 grados y máximas de 26 grados en la zona sur y 25 grados en zonas centro y norte. El sábado, tiempo inestable, se esperan precipitaciones con tormentas a lo largo del día en toda la provincia. Las lluvias podrían sumar de entre 45 y 60 milímetros. Nuevamente podrían registrarse eventos aislados de granizo e inundaciones repentinas. El viento cambiará al sur con algunas ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora. Mejora hacia la noche. Las temperaturas mínimas de 18 grados para el sur, 19 grados para el centro y 20 grados para el norte. Máximas de 24 grados para el sur y norte y 23 grados para el centro provincial. Son las 6 de la mañana, 21 minutos en la provincia de Misiones. Impresionante el agua que cae en la ciudad de Posadas en este momento. Sí, mandamos saludos a Gustavo Han, que dice que en Puerto Rico comenzó a llover lentamente, así que ya se está yendo para allá. Patri dice que en Garupá llueve y que están sin luz. Gracias, Patri, por la información. Miguel Adorno dice que en Puerto Libertad sin señal. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para resolverlo. Bueno, así estamos. Este es el clima que tenemos en esta mañana, el arranque de la jornada para todas las personas que están comenzando, que están yendo a la escuela, preparándose para ir al trabajo, que están arrancando.
el anteúltimo día hábil de la semana, acercándonos a un fin de semana de elecciones. Ahí tenemos imágenes, muchos mensajes. De las gotas así grandes. Impresionante, ¿eh? Este es el Parque del Conocimiento, sí, de la ciudad de Posadas. Ahí nuestra cámara nos muestra la magnitud de la lluvia. La gota ahí te cae, así. En este instante, ¿eh? Bueno, así está el tiempo. A no motivarse con la lluvia, porque si no, no va a querer quedarse. No. Algunos se van. Pero el que puede quedarse, sí, que se quede que en la cama. Son los menos. Y que disfrute de Hola Misiones. Por supuesto. Que se informe y que se quede ahí en la cama. Cómodo, tranquilo. El que puede hacerlo, así ¿no? Es. El que tiene que trabajar. Y a propósito de nuestra cámara que nos está mostrando todo el sector del Parque del Conocimiento, un poco más allá del Parque Industrial, decíamos hoy en la apertura, toda la zona de Campo Bauer, la zona de Nemesio Parma, allí el barrio Cruz del Sur. En la zona estuvo el gobernador de la provincia almorzando con vecinos, con familias de Oleros en la jornada de ayer. Estuvo puntualmente almorzando en la casa de la familia Conti, que lo recibió ayer al mediodía. Al mandatario en una informal visita. Exactamente, relajado. Sí. Una charla, como ocurre siempre cuando llega el gobernador a un barrio, siempre cerca de la gente. Esta es la premisa, conocer de primera mano sus inquietudes. Allí los vecinos conversaron, le contaron tanto a él como a Hugo Arriola, que es director de Defensa Civil, que varias veces estuvo allí con Enrique Parra, que es subsecretario de Protección Civil, cómo está el barrio, cuáles son las cuestiones por ahí o las ideas que tienen para el barrio. Bueno, un intercambio que se dio durante el almuerzo y también allí pudieron intercambiar estas opiniones con el gobernador Pasalacqua. Bienvenido, don Hugo, a su humilde casa. Muchísimas gracias, muy gracias. Pasalacqua compartió un almuerzo con una familia de Oleros. Con los brazos abiertos, la familia Conti recibió este mediodía al mandatario en una informal visita que realizó acompañado del subsecretario de Protección Civil, Quique Parra. Fiel a su estilo de cercanía con la gente, Pasalacqua escuchó atento además las necesidades de la familia que, como tantas del barrio El Porvenir 2, se dedican a la olería. El gobernador comprometió ayuda para que pueda acceder a una nueva máquina para la fábrica de ladrillos. Herramienta elemental para su sustento diario. Antonio y familia. Este fue el intercambio de Pasalacqua con la familia Conti, allí en la zona sur de la ciudad de Posadas. Un hermoso encuentro, una hermosa jornada allí de intercambio de ideas. Siempre con cercanía con la gente. Lo mismo hizo Pasalacqua el fin de semana en la Chacra 101 de la ciudad capital, cuando también compartió con los vecinos allí este saludable intercambio de ideas. Vamos a seguir repasando las palabras de candidatos, porque recordemos que el próximo domingo votamos. Exactamente. Hay que ir a votar. Estamos ya en la recta final y, como comentábamos ayer con la gente de la Justicia Electoral, la mayor recomendación que uno le hace a la gente, a los televidentes, a la población, es que vayan a votar, que concurran a votar. A esto también debemos agregar, y después lo vamos a tener en nuestra agenda, hay documentos nacionales de identidad para retirar en el registro de las personas. Si usted tramitó son su DNI, muchos. Claro, y cree que por ahí no le llegó porque lo tramitó hace poco, los tiempos se acortaron mucho y por ahí su DNI está en una oficina, una delegación del interior del registro de las personas. Así que acérquense a partir de las 6 de la mañana y hasta las 18 de corrido se están entregando los documentos, inclusive sábado y domingo. Así que esto es importante a la hora de tener los requisitos necesarios para ir a votar. Y decíamos campaña y candidatos. Candidatos. En este caso vamos a escucharlo al candidato a diputado provincial por el Frente Renovador, Martín Cecino. Él estuvo ayer dialogando con nosotros aquí en Hola Misiones y en una entrevista dijo que le gusta ser operativo y resolver los problemas. Siempre recorriendo toda la provincia de Misiones, los diferentes barrios, las colonias, siempre hablando con el vecino. La verdad que siempre uno destaca que la demanda, los pedidos, siempre heterogéneo de acuerdo al municipio, al barrio donde vos te reunís con el vecino. Pero realmente uno destaca siempre el respeto, el agradecimiento de escuchar siempre al otro, sus inquietudes, qué cosas también, qué cosas que cambiar. Y realmente, bueno, uno ya tiene esa impronta y le caracteriza que las cuestiones que son de la salud, resolver ya en el lugar, las cuestiones que tienen que ver con otras instituciones también del gobierno provincial, llamar
llevar a algún compañero de trabajo, compañero de gestión, que es lo que siempre nos marca el gobernador de la provincia, que estemos siempre en equipo defendiendo las políticas públicas, lo que hoy Misiones en infraestructura, en tecnología tenemos en los más de 360 CAPS, en los 43 hospitales, lo que es el sistema de traslado en la provincia, los indicadores de salud como Misiones ha bajado y sigue bajando la mortalidad materna e infantil en la provincia de Misiones, así que la verdad que en esto mostrando que la salud es accesible, equitativo, igualitario para toda la provincia de Misiones. Siempre entendiendo la importancia de escuchar al otro, de aprender del otro y también mostrando que de la Cámara de Diputados, lo que estamos dentro de la lista 901 de la renovación, vamos a seguir trabajando, a seguir fortaleciendo esto de siempre estar cerca de la gente, dando respuestas sobre todo a aquel que más necesita. Saludamos a la gente del Dorado que dice que nos mandan un saludo muy afectuoso. Son la familia Morales Michelón y dice que en el Dorado llueve torrencialmente también. Bueno, un saludo para Gregorio Torales, Tito Torales, dice de Puerto Rico en Bopicuá. Nos mira todos los días y nos escribió al correo electrónico del canal. También le vamos a mandar un saludo a la gente del Dorado. Diego Rivaldi nos dice que recién empezó a llover allí. Atención, ajá, el Dorado. Bueno. Esto provocó la tormenta por calle Japón y López Torres a las 3 de la madrugada. ¿Está mandando fotos? Sergio está mandando fotos, sí, nos muestra justamente uno de los efectos de la tormenta. Dice, muestre más a Marlene, dice... Le mandan un saludo a Marlene acá. Bueno, acá. Hay un enamorado dice, de Marlene. Dice Raúl. Raúl le manda saludo a Marlene. Raúl. Acá en el Dorado está lloviendo, parece un aguacero. Saludo a Nancy que está preparando un rico desayuno, dice Juan. Ay. A los señores y señoritas conductoras, conductores del programa de las Misiones, hoy coquetos y coquetas. Ah. Esa va para las chicas. Como debe Gracias. Ser muy elegante, buena jornada, a pesar de la bendecida lluvia. Saluda a Teresa, a todo el equipo de Canal 12, nuestro Gracias, equipo de Teresa. Camarógrafos, producción informativo y los queridísimos amigos de transmisión sí. que nos permiten llegar a cada rincón de la provincia. Estamos todos acá. Todos presentes desde aquí. Tempranito. Desde tempranito. Vamos a seguir repasando algunas declaraciones de candidatos, porque el próximo domingo votamos y en Así esta es. Oportunidad vamos a escucharlo al candidato a concejal por Avancemos Juntos, Alejandro Velázquez. Propuestas básicamente orientadas a la cuestión de seguridad, de reforzar la política de Estado en materia de seguridad que ya viene desarrollando la provincia de Misiones, tanto en Posadas como en el interior de la provincia. Velázquez es candidato uh-huh. a concejal de Posadas y también propone en la línea de las cámaras de seguridad y alarmas comunitarias. Trabajamos en dos propuestas. El primero es el Centro de Seguridad para la Ciudad de Posadas, que es un proyecto a largo plazo con la instalación de más de 1.500 cámaras en la ciudad, con un centro de trabajo a las 24 horas, con botones antipánico y con alarma domiciliaria. Pero sabemos de que eso demanda una cierta inversión y tiempo, entonces empezamos a trabajar en un proyecto a corto plazo que es Alerta Posada, en el cual queremos que el municipio instale una alarma en cada barrio de la ciudad y a través de esa alarma se conecten los vecinos del barrio a través de una aplicación del celular, donde van a poder tener la posibilidad de, ante ver un hecho delictivo, poder hacer sonar la sirena, van a poder comunicarse al 911 de manera directa, la ambulancia, bomberos. Obviamente que sabemos que es muy difícil que haya un patrullero en cada barrio o policía en todos los barrios de la ciudad de Posadas. Pero si entre todos los vecinos podemos colaborar a poder hacer el barrio más seguro entre todos, yo creo que eso es lo que debemos apuntar desde el Estado. Si sos fanático del fútbol, obviamente sos fanático de Messi, estás contento porque Messi va al Mundial, porque la Argentina está clasificada. Y bueno, ahora comenzamos a seguir de cerca la actuación de los jugadores argentinos en sus respectivos clubes. Nos metemos en la Champions, esta competencia que nos atrapa, ¿sí? Por la presencia justamente de Leo Messi, que ayer convirtió un golazo de tiro libre. ¿Por qué no hace eso en la selección? Me decía mi señora que compartía el partido conmigo, le digo, pero hizo 3 goles el otro día. Bueno, cuestiones que hay que comenzar a entender. Messi comienza a ser efectivo, bueno, en el Barcelona ya lo hizo siempre, pero ojalá que en la selección traslade esto. Ayer un gol que se transformó en el gol número 100 de Messi en las competencias europeas, un número realmente sorprendente y sigue batiendo récords este jugador que bueno, seguramente quedará en la historia como uno de los más grandes sin lugar a dudas. No sé quién pueda superar en el futuro a lo que hace Messi en este caso con la camiseta del Barcelona. La siguiente imagen nos muestra a Centurión, el ex jugador de Boca que en algún momento se ilusionó con volver a vestir la camiseta auriazul para jugar la Copa Libertadores. Bueno, ayer Angelici le hizo la cruz, bajó la persiana, dijo Centurión no vuelve a Boca,
se fue muy mal, no nos gustó su actitud, no le dio ni una mínima chance al regreso de Centurión a Boca para jugar lo que es la Copa Libertadores desde el año que viene, donde Boca, bueno, ya está clasificado y seguramente pondrá muchas fichas. Antes de Centurión, creo que más cerca está el regreso de Tevez, pensando en esa competencia del año que viene. Marcos Rojo, este jugador que estuvo lesionado, que está recuperándose de la rodilla. Ayer Mourinho, su entrenador en el Manchester, dio a entender que dentro de 2 semanas Marcos Rojo ya estará nuevamente en competencia. Así que, bueno, atención Sampaoli, lo mirará seguramente en detalle. Es uno de los jugadores que fue protagonista del Mundial pasado, que, bueno, se transformó en una ficha fija dentro de lo que es la selección argentina. Y que obviamente puede aparecer, se aparecerá como una de las alternativas, jugando por la banda izquierda como número 3 o como marcador central. Bueno, es un polifuncional ahí en la banda defensiva, en la zona defensiva. Marcos Rojo dentro de 2 semanas ya estaría listo para volver a la competencia fuerte y obviamente estará en la mirada de Sampaoli pensando en el Mundial. Vamos ahora a las imágenes de nuestros equipos, los misioneros que juegan en el torneo federal A de fútbol. En este caso arrancamos con Crucero del Norte, Crucero que viene de una derrota como local, una caída que obviamente golpea, como siempre, duelen las derrotas más si son como local, pero que en este caso no lo afecta tanto porque se mantiene allí en la parte media de la tabla de posiciones. Probable formación de Crucero para el partido de esta tarde a las 5 ante Sportivo Patria en Formosa. Cano estará en el arco, en la línea de fondo Lesner, Tucker, Zamponi y Diana. En el medio Lucas Oviedo ahí tratando de ser el patrón, junto a José Vera, José Dujau y Enzo Bruno, que aparece ahí como volante también tratando de darle llegada, profundidad y sorpresa a este equipo colectivero. Adelante Marinucci, que jugó en un gran nivel en el último partido, y Tacuarita Ramón Cardoso, que también está pasando un buen momento, convirtió los 2 goles en el último encuentro y, bueno, se va afianzando en la delantera de Crucero del Norte. A las 5 de la tarde será el partido ante Sportivo Patria, lo vas a poder seguir seguramente por LT17, ¿sí?, la familia de multimedios, con toda la información por Radio Provincia, como siempre, con todos los detalles de todos los partidos. Vamos ahora a Guaraní Antonio Franco, el equipo que está obviamente con el ánimo cambiado, con el ánimo renovado, que sigue con Pena como técnico. Este es uno de los tantos entrenamientos que obviamente ya mostró una diferencia anímica de lo que venía anteriormente. El equipo que gana no se toca, dice una ley clarísima del fútbol. Uno cree que Pena no va a modificar el equipo que en el último partido ganó su primer encuentro como visitante en Corrientes ante Mandiyú. Probable alineación, obviamente, puede haber algún cambio de último momento, pero Ezequiel El Monito Navarro Montoya será el arquero. Quienes estuvieron en cancha de Mandiyú lo vieron en un gran nivel. En la línea de fondo, Bárzola, Brizuela, Pereira y El Uchanz, ahí con una con un constante avance seguramente, Juan Eluchanz. En el medio Cañete, Cardoso y Elian Kopp también sumándose y trabajando en una línea defensiva y de volantes. También Elian Kopp, uno de los jugadores que en Guaraní tiene mucha llegada y tiene mucho recorrido y le puede dar esa sorpresa que a veces necesitan los equipos para, bueno, para abrir defensas que pueden cerrarse jugando como visitante. Filippi nuevamente allí como el enganche y tratando de darle la llegada al equipo en los últimos metros, donde hay que asistir, y ahí en la asistencia seguramente, y ojalá aparezcan en una buena noche, Diego Caballero y Pablo Ostrowski, los dos delanteros que, bueno, ojalá sigan mejorando en su nivel, que sigan conociéndose y que sigan convirtiendo. Guaraní todavía no ganó como local, necesita la victoria ante su gente como para comenzar a afianzarse y a ratificar la confianza después de un gran triunfo que le dio aire, que le dio oxígeno y que le dio vida a Tomatito Pena en la conducción técnica de Guaraní Antonio Franco. Vamos a las placas realizadas por el amigo Germán. Tremendas placas para compartir con ustedes lo que es la programación de hoy en esta zona 4 del torneo federal A de fútbol. Patria recibe a Crucero del Norte, 5 de la tarde es el partido. Te contaba, Radio Provincia lo transmite. Guaraní Antonio Franco recibe a Chaco Forever,
a las 21, ojalá que sea sin lluvia. Sarmiento San Jorge será el otro encuentro a las 21:30. Gimnasia y Tiro de Salta ante Mandiyú, Mandiyú golpeado también, 21:30 es el partido. Altos Hornos, una de las sorpresas para mí de este torneo, de esta primera parte, ante Juventud Antoniana. Dos equipos fuertes en la tabla de posiciones, al menos así se reflejan, juegan a las 22. Esta es la fecha número 7 de esta zona 4 en el torneo federal A de fútbol. Vamos a la tabla de posiciones para ver cómo están los equipos misioneros en esta instancia. Hasta la fecha pasada, obviamente, los puntajes computados. Primero Sarmiento con 14. Se escapó Sarmiento. Un equipo sólido jugando como local y bueno, mostró también gran potencial como visitante ganando la Crucero el otro día. Juventud Antoniana está segundo con 11 unidades, Gimnasia y Tiro tiene 9, al igual que Altos Hornos. Con 8 aparece Crucero del Norte y Sportivo Patria, justamente los dos rivales de hoy. Chaco Forever tiene 6 puntos y con 4 aparece San Jorge, Deportivo Mandiyú. Allá abajo todavía Guaraní Antonio Franco. Una victoria lo puede sacar de ese lugar y ojalá que así sea. Si tenés la posibilidad, está lindo el jueves para ver buen fútbol. Reitero, ojalá que sea sin lluvia. Uno quiere ir a disfrutar de la cancha a las 9 de la noche, cerrando la jornada. Está lindo para ver al equipo misionero, en este caso jugando en Villa Sarita, buscando la primera victoria. Si vas a la cancha, nos encontramos. Voy a andar por la platea sur, el lugar ahí donde me gusta ver la posición adelantada y seguir de cerca ahí los detalles de cada partido. Así que bueno, los detalles de una nueva fecha del fútbol, en este caso el Federal A. Gracias, gringo. Gracias, gringo. Muy bien. Aquí escriben también la gente de Paraguay. Dice, el gol de Messi. Dice, mostrar el gol de Messi. Después vamos a tener, ¿no? Sí, lo vamos a mostrar. La gente nos está escribiendo desde Paraguay. Muy bueno bloque deportivo, dicen, gringo. Mirá, gringo. Así que un saludo acá también para gringo coronel con su espacio deportivo en Hola Misiones. Son las 6 de la mañana, 40 minutos, 39 minutos ya en la provincia de Misiones. Sí. Anda el mate todavía. Anda todavía, paró pero un poco la lluvia. En cualquier momento le voy a pedir que me renueve. El lluviómetro. Me está queriendo matar en serio con la canela esta. Para abajo la presión. Y sí, ayer que dijo el doctor Cecino que bueno, que hay que tratar de moderar un poco. Claro. Claro, vos tenés la presión alta, yo tengo la presión baja. Yo en cualquier... Cuando ustedes ven que yo acá caigo, porque esto es para él... la piel canela. Piel canela y para presión baja. Para la piel canela, tal cual. Bueno, son las 6 y 39 minutos en la provincia de Misiones. El lluviómetro dice que paró un poquito, poquitito. Paró nada, un poco. Nada de decir, no llueve. Paró un poquitito. Paró un poquito. Estaba feo el clima todavía. A tomar las precauciones del caso, aquellos que ya están saliendo de casa. 6:39 minutos. Mucha comunicación, muchos saludos al WhatsApp y también a nuestro Facebook, arroba Hola Misiones Canal 12. Vamos a seguir repasando las informaciones. Nos vamos a ir a la ciudad de Oberá. Ayer recibió la visita de la vicepresidenta de la Nación. Gabriela Michetti habló en exclusiva con Canal 12, habló de diversos temas vinculados con la Nación. Uno de los temas, que es el tema de estos días, el caso Santiago Maldonado, desmintió que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, tenga un informe reservado sobre este tema. Es sumamente importante. Y además porque nosotros creemos que estas recorridas que hacemos de las provincias y de todo el interior del país, porque además no vamos a las capitales esta vez, sino que vamos a ciudades del interior de las provincias, está sucediendo algo muy interesante que tiene que ver con un cambio que va más allá de un partido político y que va más allá de la intención de un gobierno de tomar determinadas medidas. Sentimos que realmente hay una expresión de la ciudadanía a favor de un montón de cuestiones culturales que la Argentina tiene como que recuperar o en todo caso que revolver a recrear. Y entonces, como digo, va más allá de un gobierno. Esto tiene que ver con una decisión de muchos argentinos, de la gran mayoría de los argentinos, una decisión de realmente tomar un camino diferente al que veníamos transitando. Son las 6:40 minutos en la provincia de Misiones. Ahora nos venimos al barrio San Jorge de la ciudad de Posadas. Volvemos a Posadas y una caminata que ha realizado unos candidatos a concejal por el Frente Renovador. El sublema Juntos con Marito Alcaraz, candidato a concejal de la ciudad de Posadas, realizó una caminata por el barrio San Jorge de la capital de la provincia. Estuvieron presentes los máximos referentes de la renovación, los distintos sectores políticos que respaldan la candidatura de Marito. El contacto con la gente, ¿sí?
siempre mano a mano con los vecinos, con la gente del merendero, la gente del comedor. Hay un trabajo social muy fuerte allí en el barrio de San Jorge, también un trabajo de vialidad provincial, organismos de la provincia que intervienen allí. Estuvo Salud Pública, la Cámara de Representantes, los concejales, la gente del IFAI. Realmente un lindo trabajo, la gente del Ministerio de Turismo que estuvo presente allí. Una recorrida, bueno, mano a mano con los vecinos. Uno tiene todo este apoyo y realmente vale la pena, tiene el apoyo del vecino. Hoy, hablando con un colega más, digamos, de los tantos que tenemos en el grupo, me preguntaba qué encuentro en la calle, y la verdad que encuentro de todo, ¿no? Desde el vecino con la inquietud, encuentro desde el vecino sorprendido porque Marito es candidato, desde capaz que ustedes mismos también, ¿no? Hace dos meses nos imaginaban que hoy me tocaba a mí, digamos, ser el entrevistado, y rescato mucho de la calle que la gente se acerca a proponerte, más que a preguntarte qué vas a hacer, se acercan y te dicen: Marito, ¿sabes qué? Te propongo tal cosa. ¿Por qué no venís al barrio? Yo estoy en tal lado. ¿Por qué no nos das una mano con esto? Ya que estás hablando de las plazas, te invitamos a que vengas a nuestras plazas del barrio. O sea, el vecino te acerca la propuesta para que vos la puedas usar como herramienta, digamos, y llevar al Consejo Deliberante. Eso sumado el cariño, bueno, en sí una persona que es tan mediática como el caso nuestro, ustedes lo sabrán, que venimos trabajando en eventos desde hace mucho tiempo. Nosotros como medios conocemos muy bien la realidad de los barrios, sabemos cómo está Itambeguazú, sabemos cómo está San Isidro, lo que es esto, lo que es San Jorge, cómo peleamos en el microcentro por el control del tránsito, por el control de las motos, el estacionamiento, las plazas, las mismas plazas céntricas, la Plaza 9 de Julio, la Plaza San Martín, cómo la vemos todos los días. Estuve hace dos días atrás en el playón deportivo de Villa Blosé y realmente me quedé sorprendido porque sin ir más lejos está por acá el ex intendente Franco y me acuerdo cuando fuimos a ellos a inaugurar, nosotros a cubrir ese playón, era una vedette, brillaba por todos lados. Hace dos días estuve ahí con los comerciantes de la placita que me mostraban, digamos, el estado del playón y me quedé sorprendido. Los arcos reventados, los aros de básquet que ya no existen más, el alambrado todo roto. Yo creo que el vecino, o sea, Marito, ustedes, todos tenemos que cuidar un poco más lo que se inaugura, lo que se entrega. Yo creo que sobre eso también hay que trabajar muchísimo, ¿no? El control, la prevención, la precaución, y ahí entramos todos en la misma volteada. Cielo cubierto y tormentas severas se esperan en toda la provincia, zona norte, zona centro, zona sur, en toda la provincia de Misiones. Vamos a tener ráfagas de viento de hasta 85 kilómetros por hora, viento del norte que va a ir intercambiando hacia el viento del sur, perdón, vientos del norte cambiando al sur, ahí está bien. Las temperaturas que se esperan para el día de hoy son bajas, descendió la temperatura. En la zona sur tenemos mínimas de 21 grados y máximas de 25. En la zona centro mínimas de 20 y máximas de 24 grados. Y en la zona norte mínimas de 22 y máximas de 25 grados. En la zona sur y centro estas lluvias se van a extender hacia la tarde, que van a ir perdiendo fuerza y recién perderá fuerza en la zona norte hacia la noche. Bueno, hay que tener mucha precaución si va a salir de su casa, tiene que circular por la ruta, hágalo con mucha precaución, vaya despacio y también respete las distancias, porque esta tormenta va a estar durante todo el día y, bueno, la gente tiene que salir a hacer las cosas y hágalo con precaución. Bien, Marlene, venimos a tomar los mates. Bueno. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Ricardo Morel. A él y a su señora que siempre nos miran. Nuestro amigo del Ricardo Morel. Me hiciste acordar que el otro día me encontré con él ahí en la calle Córdoba y me dice: mandame un saludo. Sí. Mandame un saludo, como te dice. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Él es el locutor de las 24 horas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Está Morel, ¿eh? Un genio. Siempre ahí con los números de la suerte, dando buena suerte. Bueno, queremos compartir con ustedes nuestro Facebook. Están fotografías que ya empezaron a circular en las redes sociales. A raíz del WhatsApp también que nos están llegando, agradecemos a los amigos. Esto es un árbol, casi no se nota mucho, pero un árbol cayó sobre una casa en la avenida López Torres, entrando a Japón. ¿Sí? Esto pasó acá en la ciudad de Posadas. Agradecemos a aquellas personas que nos envían las fotografías. Realmente acá se puede ver, ¿sí?, cómo cayó el árbol sobre la casa. ¿Sí? Bueno, esto ocurrió en López Torres, casi entrando Japón. Estuvo fuerte el viento, ¿eh? Estuvo muy fuerte, sí. Y agradecemos a los amigos que están manteniéndonos al tanto de cómo está el tiempo en su localidad, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Patricia Batista, buen día. Apóstoles, llueve y sin luz. Están sin otro luz. Problema. Sin luz. Otro problema. Mariel Abogado, sin luz hace más de dos horas.
antes de que llegara el viento, inclusive, barrio Santa Lucía Rosadas. Puerto Iguazú no llueve, pero está feo. Ah, o sea que en Iguazú todavía no llegó la lluvia, ¿eh? Todavía no. En Oberá llueve mucho. Viento, dice, así que bueno, hay mucho viento en Oberá. Y Marisa nos cuenta que en San Javier hay mucha lluvia y que también están sin luz. O sea que en varias localidades están sin luz. Atento con esto entonces. Y bueno, el clima tiene la proyección de seguir así, ¿eh? Sí, tal cual. Y no se descarta eventos localizados de granizo. Uh-huh. Así que hay que tener mucha precaución también con eso. Bueno. A resguardarse. Les agradecemos a los amigos por mantenernos al tanto de cómo está el tiempo en su localidad a través de las redes, a través de @holamisionescanal12 y también a través del WhatsApp. 376-483-5795. Pausa. Nos vamos y ya regresamos con más. Volver a elegirme y hacerme brillar una vez más. Volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo? Óptica Cristal, toda la nueva temporada en anteojos recetados, de sol, polarizados y espejados. Atendemos todas las obras sociales. Óptica Cristal, Córdoba 1585, Posadas. Shell PETA, sinónimo de calidad en combustibles y servicios. Punto de referencia al llegar a Puerto Rico y ahora también en Ruiz de Montoya. Combustibles, productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas. PETA, Puerto Rico y Ruiz de Montoya. Pagar el transporte público con una tarjeta electrónica es una posibilidad del futuro en muchos lugares del mundo. Posadas ya la tiene. Así con Sube Misionero, viajas seguro y sumas tranquilidad. Sube Misionero, simple, como las cosas lindas de la vida. Uniformes Pisani, líder en uniformes, colegiales, uniformes de trabajo, empresariales, indumentarias deportivas. Somos la casa más grande de uniformes del Nordeste. Tenemos el mejor precio porque somos fabricantes. Estamos en Barrufaldi 2272, casi Uruguay. También búscanos en Facebook. Préstamos personales para empleados públicos y jubilados, sin garante a sola firma. En Apóstoles, San Vicente, Jardín América. Y en Posadas, La Rioja 2291, Oficina 3. La Universidad Gastón Dáchari tiene una nueva carrera para vos. Licenciatura en Artes Audiovisuales. Para celebrarlo, lanzamos el concurso Video Minuto. Para participar tenés que hacer un video que no supere los 60 segundos. El tema que te proponemos es futuro. Contanos qué es el futuro para vos. Podés ganar una beca completa para comenzar la licenciatura en Artes Audiovisuales en el 2018. Ahora estudiar cine, televisión y video está a tu alcance en la Universidad Gastón Dáchari. Bases y condiciones en ugd.edu.ar. Señor contribuyente, la Dirección General de Rentas le recuerda que el jueves 19 de octubre de 2017 vence sobre los ingresos brutos, contribuyentes directos, anticipo septiembre de 2017, números de CUI terminados en 6 y 7. Sobre los ingresos brutos, convenio multilateral, anticipo septiembre de 2017, números de CUI terminados en 8 y 9. Para que la provincia siga creciendo, pague sus impuestos. Gobierno de la provincia de Misiones. Procuré en otros brazos sentir tu calor. Intenté en otras bocas sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré.
El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora. Son las 6 de la mañana, 51 minutos en la provincia de Misiones y siempre con buena música, con buena onda, vamos preparando el terreno para recibir a nuestros invitados. Claro que sí, le vamos a dar la bienvenida en este abriendo el ciclo de entrevistas. Así es. Al doctor Carlos Arce, gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes y buen día a la audiencia. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, buen día, de una manera. Sí, sí, buen día es buen una día. Manera de decir, porque sí, la verdad sí. Que pasado por agua. vamos a tocar un tema que realmente es considerado a nivel mundial un día para tomar conciencia, ¿no? El día de la lucha contra el cáncer de mama. Gracias. Así es. Sí, hoy es el día de la prevención y concientización contra el cáncer de mama. Es un día, probablemente sea el día de la lucha contra una enfermedad más promocionado que hay en el mundo. Tal es así que la mayoría de los monumentos históricos en todo el mundo se visten de rosa, se iluminan de rosa. Uh-huh. Si ustedes probablemente hoy hagan un recorrido, ya sea la Torre Eiffel, las catedrales, nuestro obelisco, se visten de rosa en símbolo para la concientización contra la lucha del cáncer de mama. Y esto no tiene un asidero realmente importante porque es la enfermedad, el cáncer más frecuente en la mujer por encima de los 50 años, lejos. En nuestro país estamos en 19.000 casos anuales principalmente y más de 5.000 muertes. Pero independientemente de la importancia de esta enfermedad, decimos que hoy el cáncer de mama se cura. Ajá. Entonces, cuando yo, ahora no estoy haciendo tanto consultorio, pero cuando siempre en el consultorio operaba pacientes, tengo más de 1.300 pacientes con cáncer de mama operado a lo largo de 20 y pico años. Yo siempre le decía en la cara a los pacientes, mirá, te vas a curar, te vas. Y entonces te miran con una cara casi de incredulidad y yo le decía, no, te vas a morir de otra cosa, de esto no te vas a morir. Y bueno, esto prueba, ayer estuvimos en el IPS la visita, porque tenemos ahora en el IPS por calle San Martín, un centro integral de atención del paciente oncológico, en el cual están, digamos, localizadas varias disciplinas. Estamos hablando del control médico, nutricionista, kinesiólogo, psicólogo, anestesiólogo, todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Estamos teniendo una atención integral ahí por calle San Martín y recibimos la grata visita de muchas pacientes tratadas con cáncer de mama ayer, con nuestras, digamos, coordinada, que es la licenciada Lorena Martínez, y bueno, ahí no, estas señoras te dan el ejemplo de vida, cómo la luchan, la pelean, siguen con sus actividades normales, después de operar, después de tratar, como... Testigos, digamos, de cómo son se recuperan. Testimonios bárbaros. Yo siempre le decía a los pacientes cuando terminaba de operar y de tratar, junto con equipo, siempre es importante decir que tanto el tratamiento de cáncer de mama es multidisciplinario. Yo siempre le decía, te van a mirar con otra cara, pero vos vas a ser siempre la misma, la misma. No vas a tener una marca, alguien te va a buscar, porque hoy las cirugías, y en esto es importantísimo, el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz salva vidas, no es una cuestión solo de un eslogan, de una opinión, esto nosotros comprobamos, claro. Realmente es así, salva vidas, y no solo eso, sino evita tratamientos menos agresivos. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que tiene que tener en cuenta la mujer? Está bien, está muy bien la pregunta, Jorge. Mira, no hay un síntoma de alarma importante, porque es un poco una paradoja, esto importantísimo que sepan. El motivo más frecuente de consulta en un consultorio de patología mamaria es el dolor de mama. El dolor de mama, es decir, y el cáncer de mama no duele, o sea, es paradójico. ¿Por qué? Porque vienen a consultarte por un dolor de mama y no es nada, tienen que consultar, y aquella que tiene algo que puede ser importante, como no le duele, no viene. Claro. ¿Entendés? Para eso tenemos que tener tres cosas que son fundamentales. Primero, el autoexamen mamario. Es decir, ver algo que cambió en su mama. Claro. Mirarse en el espejo. ¿En qué momento del ciclo, durante el mes, la mujer tiene que hacerse? Siempre lo ideal es posterior a la menstruación, porque es cuando la mama tiene menos carga hormonal y confunde.
porque en realidad la mayoría de los autoexámenes mamarios son confusos porque la mama está cargada normalmente previo a la menstruación, se siente más tensa, más dura, se palpa el paciente y la mayoría de las durezas que se palpan no son nada. Entonces lo que tiene que hacer es mirarse en el espejo, ver si hay un cambio, retracción de pezón, si hay un hundimiento de la piel, también no solo pezón areola, sino un hundimiento de la piel, eso son importantes. Pero el otro método que tenemos es el control, el control. Acá no hay ningún síntoma específico de diagnóstico precoz de cáncer, es el control. El control se basa en dos cosas fundamentales. En el examen mamario por el médico, es decir, para que vos te dé una idea, el autoexamen mamario detecta un tumor de 2 centímetros. ¿Está? El examen mamario por el médico puede detectar un tumor de 1 centímetro. Y los estudios, y acá es importantísimo, y esto seguimos fogoneando nosotros muchísimo, que el principal estudio que salva vidas y estadísticamente está demostrado es la mamografía. Pero por una sencilla razón. Hoy la mamografía está en condiciones de detectar un tumor de 3 a 5 milímetros. Fíjense, 2 centímetros del paciente, 1 centímetro del médico, 2 a 3 milímetros la mamografía. Claro. No hay que ser muy inteligente para saber que el estudio, sin síntomas, el estudio anual, detecta tumores anual. Y toda la vida, porque también hay estudios que dicen, bueno, ¿hasta qué edad me hago? No, toda la vida. ¿Y desde qué edad se pueden hacer? Sí, es importante, hay un poco, hubo confusión, pero desde ahora todas las sociedades internacionales aceptan a partir de los 40 años en forma anual toda la vida, toda la vida. Porque el cáncer de mama es edad dependiente. ¿Cuál es el riesgo mayor de tener cáncer de mama? Ser mujer y cumplir años. Claro. Es decir, cuando más avanzo en edad, es más frecuente la proporción de tener cáncer de mama. Para que tengas una idea, pasando los 70 años, una de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama. ¿Está? Después de los 40 años, una de cada 252 mujeres va a tener cáncer de mama. Y así progresivamente, a medida que se avanza la edad, es mayor el riesgo de cáncer. ¿La mamografía duele? Por ahí la mujer tiene ese, claro, ese presente. Sí, duele. Puede molestar. Por eso siempre también hay que hacerlo posterior al sangrado menstrual, posterior al ciclo. Pero hoy en día, con los nuevos mamógrafos digitales, es decir, antes se hacía la impresión como teníamos por placa, hoy los días mamógrafos digitales, en esto hay que por ahí destacar muchísimo el mamotest que tiene hoy el Hospital Favaloro, que es una compresión mínima, no es la compresión que era antes para sacar una placa. Hoy la compresión es mínima para quitar imágenes, son muy buenas. Tal es así que nosotros dependíamos mucho en el complemento ecográfico junto con la mamografía. Hoy el complemento gráfico, si bien es válido, cada vez es menos importante porque con la visualización que tenemos con la mamografía digital ya nos alcanza para el diagnóstico precoz. Claro, hay un avance, digamos. Muchísimo, muchísimo. Depende de qué tipo de mama, pero la mamografía no hay que perderle miedo, no hay que tenerle miedo. No existe producción del cáncer mama por la radiación de la mamografía, que es otra fantasía. Absolutamente. No hay ningún estudio mostrado que la radiación por cáncer mama, porque es una radiación diferente a la placa de tórax, a la otro tipo de placa, es una radiación mínima, es 7 veces menor que la radiación normal que se usa para una placa de tórax, y se hace una vez al año. Doctor, una pregunta, porque por ahí esto ocurre, ¿no? El hombre no está exento de tener cáncer de mama, ¿no? Porque bueno, mira, por lo general la mujer es el alto el porcentaje, pero el hombre no está exento. Bueno. Las estadísticas hablan de 1%. El 1% sí, puede tener cáncer. El trabajo que yo presenté en el año 2002 en la Sociedad Argentina de Mastología, presenté 1000 pacientes con cáncer de mama operada, yo tuve 4 hombres. O sea, es el 0.4 en Misiones. Claro, en Misiones. Pero hay casos. Hay casos, sí. El problema del hombre es que no piensa el hombre que tiene algo y generalmente son diagnósticos tardíos. ¿Los procesos de detección son los mismos? No se imagina el hombre. No. Sí, son iguales. Son iguales, el autoexamen, se hace mamografía. El hombre se trata exactamente igual. Lo único que cambia a veces son los tratamientos hormonales, que a veces se da. Lo más frecuente en el hombre son los antecedentes familiares. Lo más frecuente del hombre son los antecedentes familiares. Que eso es importante también, porque a veces los pacientes van y dicen, yo no tengo antecedentes familiares, entonces no me voy a hacer el estudio. Error. Más de un tercio
Es decir, menos de un tercio de los pacientes con cáncer de mama, y esto lo compramos, el trabajo que presentamos sobre 1000 misioneras operadas, no tiene, tiene antecedente. Dos tercios, prácticamente el 66%, nunca tuvieron un antecedente familiar de cáncer de mama, de aquellas diagnosticadas ya con cáncer de mama. Es decir, el hecho de que yo no tengo un antecedente familiar, no me voy a hacer un estudio, no es válido, al contrario. Claro, hay que tomar conciencia, y por eso es este día, ¿no? Sí. El cáncer no es que le ataca a alguien en particular, no respeta ni religión, ni estereotipos sociales, nada. A todos. El cáncer a todos, nadie está exento, digamos. Sí, 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 es así. Es así. Es por eso justamente el día. Le agradecemos por favor, venir acá, a hablar de este tema. Acá por ahí lo importante, en Lipecia tenemos planes de Mujer Sana, en los cuales damos una chequera anual para que se realice mamografía, ecografía, densitometría, consultas, y ahora incorporamos la ecografía transvaginal a partir de los 55 años, que se ocupe, y la mayoría de las obras sociales, por suerte, también han tomado esa conducta, que vayan una vez por año, como yo siempre le digo, solo una vez por año, que vayan y se hagan el estudio. Eso le va a salvar la vida. Gracias, doctor. Gracias, doctor Arce. Así, el presidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Carlos Arce, con nosotros aquí hablando de esta fecha que se conmemora hoy, justamente el Día de Prevención del Cáncer de Mama, los programas de prevención y la importancia de la prevención de esta enfermedad. Ahora tenemos más información con esta síntesis. Simulacro de juicio por debate oral. La Universidad de la Cuenca del Plata, sede regional Posadas, realizó un simulacro de debate oral de juicio por jurado, organizado por las carreras de Abogacía y Licenciatura de Psicología, con la participación de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año. Caso Maldonado. La Fiscalía pidió que participe de la autopsia todas las partes de la causa. La Fiscalía Federal de Esquel pidió que la autopsia al cuerpo hallado en el río Chubut la realiza el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación en Buenos Aires, con participación de las cinco querellas y el único imputado que se presentó en el expediente, un gendarme patagónico. Triple atentado en Afganistán, 75 muertos. Además hay 168 heridos. Los ataques se realizaron en coches bombas y fueron contra puestos policiales y oficinas de gobierno. Los autores son 7 talibanes, de los cuales 2 murieron en las explosiones y otros 5 fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. Muy bien, continuamos ahora con información, como siempre, contándote lo que va ocurriendo aquí en la provincia, en el país y en el mundo. En todos lados está el deporte y nosotros lo compartimos con vos a esta hora de la mañana. Vamos a las imágenes. En este caso, primero que nada, te cuento, si sos hincha de River, que se está recuperando, el delantero, Rodrigo Mora, en este caso el uruguayo, que, bueno, tuvo un serio problema en la columna, en la zona del fémur, volvió a calzarse los botines. Esto ya es foto del entrenamiento y el cuerpo médico estaba mirando un poquito la información de la gente de River. Dice que la intención es que Mora esté de vuelta entrenando en la pretemporada a partir de enero. Así que una buena para el técnico de River, en este caso tener nuevamente a un goleador de la talla de Rodrigo Mora. Seguimos con esta parte de traumatología, vamos a llamarlo así, bloque traumatológico, ¿sí? con Lautaro Martínez, que se recupera también, que ya volvió a entrenar. Están felices en Racing porque en su mejor momento, bueno, sufrió una lesión. En este caso fue en la zona del tobillo, pero ya está recuperado. Todo indica, y la ilusión del cuerpo técnico de Racing es volver a tenerlo a Lautaro Martínez ya la semana que viene en el banco de suplentes para el partido de Copa Sudamericana ante Libertad de Paraguay. Un delantero que ha mostrado un gran nivel en el sub-20, en el Mundial, y que, bueno, a partir de ahí venía en una carrera ascendente, tuvo muchas ofertas para ir a Europa, se quedó en Racing, y bueno, lamentablemente una lesión lo dejó al margen varias semanas. Otra noticia, en este caso, con un anticipo cinematográfico, largarán la serie de Carlos Monzón, serie biográfica de este gran talento, gran ídolo que tuvo el boxeo argentino y mundial, Carlos Monzón, un tipo con mucho talento arriba del ring, con una vida bastante conflictiva abajo del ring, pero que, bueno, todo esto lo llevó a ser una leyenda
para el deporte, en este caso para el boxeo. Será una serie propuesta por Disney y Pampa Films, son las dos empresas que anunciaron esta, bueno, esta entrega para todos aquellos que son fanáticos del cine. Bueno, una serie en este caso, con 13 capítulos. La vida de Carlos Monzón, uno obviamente fanático del deporte, ya está expectante por el estreno de esta serie. Y bueno, quien también se ganará una película en el futuro, no hay ninguna duda, es Manu Ginóbili. 40 pirulos, ayer jugó su partido 993, lo hizo en el debut de su 16ª temporada en la NBA, anotó 9 puntos, jugó 20 minutos, pero su experiencia y asistencias en momentos determinantes en este debut llevaron a una victoria clara del equipo de San Antonio ante Minnesota en la primera fecha en el regreso de la NBA, en este caso el mejor básquetbol del mundo, con un argentino, con Manu, el más grande de todos, con 40 pirulos, grande en todo sentido. Vamos ahora a imágenes del entrenamiento, uno de los tantos entrenamientos de Oberá Tennis Club, el OTC, que, ¿te acordás? Se presentó aquí en Posadas con todo, con parte del plantel, no estaba completo todavía, no estaban los dos extranjeros, pero llegó aquí a Posadas para presentarse, para comentar de una nueva intención dirigencial, de una nueva intención de juego a lo largo de la temporada. OTC jugará aquí en Posadas, jugará en El Dorado y jugará en Oberá. Es una intención de darle la posibilidad a todos los fanáticos del básquet de la provincia de ver a lo que es hoy el mejor básquetbol que tenemos en la provincia, en esta Liga Argentina, que se denomina así a partir de esta temporada. Hasta el año pasado era el Torneo Nacional de Ascenso, el TNA. Bueno, OTC debutará este sábado por la noche, 21 horas, dice el cronograma de la Asociación de Clubes, 21 horas ante Villa Mitre de Tucumán, será en El Dorado. Se juega en El Dorado, así que la gente del norte serán bueno, los privilegiados de ver el primer partido de OTC en esta temporada de la Liga Argentina. La expectativa obviamente siempre grande, importante, tratándose de OTC, tratándose de una de un nuevo arranque, y bueno, y con esta nueva modalidad, te reitero, con la propuesta de recorrer diferentes escenarios, no solamente jugando como local ante su gente en Oberá, sino que ahora debutarán en El Dorado, en el polideportivo allí del kilómetro 3. Después vendrá, todo indica que la segunda fecha será aquí en el Finito Germán. Y bueno, después seguramente en algún momento ya volviendo a su estadio también, que bueno, lo han trabajado, lo estaban remodelando. Seguramente quedará muy lindo, vamos a ver si en algún momento podemos ir y para conocer cómo está quedando el estadio de OTC. La expectativa de los que nos gusta el básquetbol también es importante, como siempre, tratando de ver al mejor básquetbol y ojalá que en algún momento un ascenso nuevamente de un equipo a la Liga Nacional de Básquetbol, a la Liga, ¿no? A la competencia más importante que tiene el básquetbol del país. Por lo pronto, OTC debuta como local en El Dorado el sábado por la noche ante Villa Mitre de Tucumán. Vamos a seguir de cerca lo que ocurra con el Celeste. Le mando un abrazo grande a la gente de Colonias Unidas, sí, de Paraguay, que quiero resaltar esto, están participando con varios equipos en categorías formativas, tiene un gran semillero, una colonia que bueno, comenzó a disfrutar del básquetbol, que trabaja con un proyecto fuerte, que lo tiene a Huevo Vidarra, sí, al ex técnico de Tokio, como su cabeza visible, como manager, como director de deportivo. Y bueno, está compitiendo en el torneo de la Asociación Posadeña. Lo hace con un gran nivel. Ayer se presentaron en dos categorías. Categoría U13, enfrentaron a Tokio. Ganó Tokio en tiempo suplementario. Y después en U17 fue victoria de Colonias Unidas. Uno de los batacazos, de alguna manera, de la categoría. Una categoría interesante, competitiva. Y terminó ganando el equipo de Colonias Unidas. Le mando un abrazo grande. Es gente que nos acompaña también todas las mañanas, trabajando. Y bueno, y disfrutando del deporte. Así que bueno, el básquetbol en este espacio, en Hola Misiones. En un ratito seguimos con más deporte. En un ratito tengo un invitado, en este caso para hablar un poquito de lo que es el físico, el culturismo natural. En un rato estamos ya con el invitado aquí en Hola Misiones.
11 minutos en la provincia de Misiones y vamos a ocuparnos ahora del tema, el tema del día a nivel país. Sí, uno de los temas del día en el país. De estos días, ¿no? ¿Cuánto se habla, cuánto se dice? Pero en esto la opinión y la postura de la familia, hablamos de Santiago Maldonado, es fundamental. Hubo un pronunciamiento en las últimas horas por parte de la familia de Santiago en conferencia de prensa. El cuerpo no ha sido identificado hasta el momento. Lo han dicho, ¿no? Además, también recordemos que en el cadáver hallado, en su ropa estaba guardado el DNI que corresponde al joven desaparecido, aunque indicaron que ello no implica de ninguna manera una identificación positiva. La autopsia no se va a hacer en Esquel y el cuerpo va a ser trasladado en horas de esta noche a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la morgue judicial de la Nación, donde se peritará cuando el juez lo disponga. Ese cuerpo estaba vestido, ese cuerpo no ha sido identificado hasta el momento. La existencia, la presencia de efectos personales en las ropas de ese cuerpo, entre ellos un DNI que corresponde a Santiago Maldonado, no implica de ninguna manera una identificación positiva de ese cuerpo. Hasta ahora no podemos confirmar, como dijo Alejandro, si es el cuerpo de Santiago o no. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosos para informar. Yo no voy a decir que es Santiago o que no lo es, porque no lo puedo identificar. Yo hasta no estar 100% seguro no lo voy a confirmar. Más allá de que tenga algunos elementos personales. Como así también lo dijo Verónica, es muy raro que se haya encontrado ahí. Cuando nosotros hemos ido, hemos pasado por esos lugares y no había ningún cuerpo. Tema que seguramente va a continuar, sin dudas, tratándose en el país. Importante esto, respetar a la familia, respetar la decisión de la familia y no elucubrar ni realizar análisis por allí superficiales de esto, basarse exclusivamente en las pericias médicas y en las pericias judiciales respecto al caso, como pidió justamente Sergio, el hermano de Santiago Maldonado. Vamos a cambiar de tema, volvemos a la ciudad de Posadas y hablamos de la estudiantina. Volvemos y hablamos de la estudiantina. ¿Qué iba a pasar el viernes? Estaba prevista la noche de anfiteatro. Sí. ¿Qué estará? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Con el tiempo? Sí, ojalá que afloje. Dice que mañana puede llegar a... Después vamos a preguntar a Marlene a ver cuál es la proyección extendida para el día viernes. Pero en este caso no hablamos de si sale o no sale la estudiantina, sino algunos chisporroteos que hubieron respecto a la permanencia. Trascendidos, digamos. Sí, respecto a la permanencia o no de algunos colegios dentro de la estudiantina. El caso de la industrial, ¿no? Desde la estudiantina desmienten que la industrial se baje de la competencia. APES no presenta jurados, así que es imposible. APES no toca urnas, no toca nada, no toca votos, no toca sobres, no toca nada. Así que es imposible, como toda la gente dice, que la estudiantina se paga todos los años, que APES le pagan a APES. Eso es todo mentira, porque nosotros no nos encargamos, no, ni siquiera tocamos. Eso es una comisión totalmente aparte de lo que es APES. Y eso es lo que mucha gente está cometiendo el error y mucha gente está hablando y no sabe, porque nunca justamente se aclararon estas cosas. Y vale solamente el hecho de que ustedes vayan y entren a la página de APES y tomen justamente lo que es, tenemos una parte que dice planillas y reglamentos, tomen la parte del reglamento y lean un poquito el reglamento y se van a enterar justamente de lo que nosotros estamos diciendo. Es algo que viene de reglamentos de años anteriores, 2010, 2015, 2016, son todas cosas que ya están establecidas hace años y no que son este año nomás. Y nosotros no tenemos la culpa de que no haya jurado en la noche de calle, porque justamente son los colegios los que presentan los jurados y son después en comisión fiscalizadora y en comisión directiva cuando se empieza a votar los jurados y se los empieza a bajar. Todas las instituciones fueron puntuadas, todos los rubros. No hubo ningún rubro que se haya quedado sin puntuar. Hubo menos cantidad de jurados, pero justamente por esto, porque tampoco el jurado te dice que sí y después no es culpa nuestra si el jurado en último momento no aparece. Bueno, la industrial tiene una situación puntual que no sé cuál es su problema. Tuvo una polémica muy grande con respecto a su tema. El tema que ellos eligen y el tema de evaluar y que el colegio decide es tema de ellos, nosotros no tenemos nada que ver. El industrial sigue en competencia, así que bueno, vamos a estar pendientes de eso y vamos a avisar, si ven por ahí el cronograma en la página de APES del anfiteatro, ya van a saber nuestra respuesta y en todo caso, si es al contrario, se va a avisar y se va a hacer saber a todo el mundo.
bueno, la llegada de un frente frío provoca estas tormentas que vamos a tener a lo largo de la jornada, que van a continuar en la zona sur y centro hasta la tarde y recién podría mejorar a la noche en la zona norte. Ya te voy a contar cuáles son las temperaturas que vamos a tener el día de hoy. El acumulado de lluvias se espera entre 45 y 65 milímetros y el viento cambiaría de norte a sur, de hasta 85 kilómetros por hora. En la zona sur tendríamos temperaturas mínimas de 21 grados y máximas de 25. En la zona centro mínimas de 20 y máximas de 24. Y en la zona norte mínimas de 22 y máximas de 25. Si vas a salir de tu casa, abrígate, lleva un paraguas. Si tienes una botita de lluvia, buenísimo, bienvenido sea. Ahora te voy a decir cómo va a estar el tiempo mañana. Mañana viernes en la zona sur tendríamos temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 26. En la zona centro mínimas de 19 y máximas de 25 grados. Y en la zona norte mínimas de 20 y máximas de 25 grados también. Llueve mañana, sigue la tormenta y bueno, seguimos así con este tiempo y vamos a ver cómo va a estar el sábado. En la zona sur, mínimas de 18 y máximas de 24 grados, también con relámpagos. En la zona centro, mínimas de 19 y máximas de 25 grados. Y en la zona norte, mínimas de 20 y máximas de 24 grados. Sigue la lluvia, sigue la tormenta, así que bueno, a ser precavidos, tener precaución. Si te vas manejando por la ruta, mantener la distancia, anda despacio, porque estas lluvias son peligrosas para la visibilidad del conductor. Gracias, Marlene. Bien, Marlene, muchas gracias. Son las 7:18. Venga, está recién empezado el mate. Gracias, y está Alejandro. Dulce. Gracias, Alejandro. Ahí está dulce el mate, Matecito rico, dulce. Nos pasamos de la canela al azúcar. Sí. Ah, buenísimo. No, porque si no, no me... Claro, sí, hay que levantar un poco más de azúcar. Acá, que no se nos desvanezca la comida. Claro, tal cual. Besos a Rosana Venegas, que dice que en Cerro Azul llueve desde la madrugada. Sí. Bueno, así dice, que... chicos, soy Graciela, ¿me pueden decir el teléfono del IOT? El teléfono del sanatorio IOT. Bueno, vamos a buscar y lo vamos a pasar. No, tengo. Eugenia manda saludos desde Jardín América, mi programa favorito. Un saludo a gracias, todo el equipo, a todo el equipo de Canal 12. Muchas gracias a Eugenia. Quiero viajar a Iguazú y se podrían decirme cómo está la ruta. ¿Qué sí, está decir, complicada Marlene? La ruta, lo que acabo de decir recién. No, que vaya con precaución, despacio, respetando las distancias, porque llueve y vamos a tener estas lluvias intermitentes también, con tormentas. Así que... El Dorado dice, acá está espeso, dice, había un poco de viento y ahora trueno y calmó la lluvia. En Alem dice que hubo mucho viento y tormenta con lluvia, nos contaba Graciela Pedros. Bueno. Hay que tener mucho cuidado porque también ya volaron algunos techos, ¿no? Hace gafos. Rato. No, gringo. Era cerrado. No me refería a eso, Jorge. Volaron algunos techos ya, ¿no?